En una vivienda de calle Los Picaflores 425 del sector de Ovejería Alto en la ciudad de Osorno, la ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez junto a autoridades locales y regionales dio el vamos al programa de recambio de calefactores. En el lugar, la personera de gobierno señaló que son 400 los calefactores que serán cambiados durante este año, los que emiten menos contaminación y mejoran el aspecto de calefacción. Estamos dando inicio al programa de recambio en la ciudad de Osorno con esta visita. Vamos a recambiar 400 calefactores durante este año. Estos calefactores son eficientes, emiten muy poco, están dentro de la norma. Como noticia también les podemos contar que ya está promulgada la norma de emisión para calefactores, que entra en vigencia un año más, y a partir de esa fecha todos los calefactores que se vendan en el país tienen que cumplir con la normativa vigente, que es una normativa muy exigente. ¿Y por qué? Porque es un problema la emisión cuando los calefactores no son eficientes, y porque queremos que todos tengan una mejor calidad de vida y nos queremos preocupar también de la salud de las personas que viven en esta ciudad. La ministra de Medio Ambiente agregó además que para el próximo año se incorporará dentro de los programas de recambio un aislamiento térmico a las viviendas a través del gobierno regional. Hemos conversado con el intendente de la región, don Juan Sebastián Monte, el poder incorporar para el próximo año dentro de los programas de recambio una aislación térmica a las viviendas a través de un financiamiento a través del gobierno regional. Así que dentro de todo lo que esto significa hacerse cargo del tema calidad del aire de la ciudad, dar los primeros pasos y empezar un camino hacia tener una ciudad más limpia. María Ignacia Benítez señaló que también es importante tener una cantidad importante de oferta en materia de leña seca que colabore en bajar los índices de contaminación. Mientras más oferta tengamos de leña seca, los precios deberían tender a bajar. Por lo tanto, es muy importante seguir trabajando en esa línea de tener cada vez más emprendimientos para poder disponer de leña seca. Sin perjuicio de eso, recalcar que el hecho de tener un calefactor eficiente ya es muy importante desde el punto de vista de la contaminación. Y hay que también entender que la contaminación, por un lado, es la que emitimos a través, ¿no es cierto?, de la chimenea, pero también es la contaminación que hay adentro de las casas. Y este tipo de calefactores, como el que estamos viendo hoy, no solamente es eficiente desde el punto de vista de las emisiones hacia afuera, sino que también hacia el interior de los hogares, transformándose, por lo tanto, en un beneficio que tiene una doble función, uno para la calidad del aire en general y otro para la familia al interior de la casa. Por su parte, la beneficiada Teresa Silva señaló que postuló a través de internet, generándose un beneficio para ella y su familia. Es importante porque pude adquirirla, no había tenido oportunidad de tener yo otra, y pude hacer el recambio de mi cocina vieja, de mi antigua cocina, y lo bueno es que no contamina, se ve que no contamina la parte interior de la casa, y hacia afuera se ve también que no sale humo. Puedo comprobarla con las otras que están en los vecinos. Con esta y otras iniciativas se espera ayudar en la descontaminación de la ciudad de Osorno.